Yuhu. Hola. Hebo. Hebo. ¿Dónde está? Okay, hoy no tengo TweetDeck. Hoy no tengo TweetDeck. Es probable que escuchen mucho, pero mucho, mucho, mucho mi garganta. Porque tuve como uno, no, dos. Ok. Dos vasos de agua. Bueno, no son dos vasos de agua, pero es que mis vasos son muy grandes. Así que un vaso es como si fueran dos. Pues tomé eso y tengo cosas en mi garganta. Así. Cada, no sé, como cada 5 minutos mi garganta hace. Así que si escuchan algo raro, es mi garganta. Bueno, de nuevo. Hola, hello. Ya puse Pitec. Pitec. Pitec es very importante para días como hoy. ¡Qué cute! Hola, Nisa. Hello. Me gusta este gatito. Con las patitas hacia arriba. Hello. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está en orden? Ok. ¿Cómo es eso? No lo sé. Ojalá te pudiera explicar por qué la garganta hace ese sonido. No lo sé, pero ¿acaso no les pasa? Yo creo que le pasa a todo el mundo. Cuando tomas agua, luego tu garganta hace muy bien. Una vez, a lo mejor una vez, a lo mejor dos o varias. A mí me pasó varias, no sé por qué. ¡Ah, qué cute! ¿Por qué me envían gatos hoy? Gatito. Gatito. Piolita, ok. Ok, bueno, pues ya como quinta vez. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo fue el día? ¿Todo bien? ¿Todo nice? ¿Todo nice? ¿Todo nice? ¿Vos? Escucho fuerte y claro. Mejor que la última vez. ¿Cuándo fue la última vez que hice un speech? No me acuerdo. Pasó mucho tiempo y al mismo tiempo no pasó ningún tiempo. ¿Saben? Mi concepto del tiempo, este último mes aproximadamente, es muy raro. Es muy raro porque es como raro. Es raro. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Es raro. Es como, siento como que el tiempo está parado, pero a la vez cuando miras el calendario, de pronto ya pasó un mes y así. Y me quedo como. De hecho, yo creí que iba a ser space antes, pero cuando me di cuenta, decía. Porque saben por qué me tardé tanto, porque yo pensaba, bueno, voy a esperar un poco, no voy a ser tan rápido porque pues, se van a cansar de mí, tampoco tengo nada súper interesante que decir, así que hagamos tiempo, me haré la interesante. Y bueno, también es que saben que como andaba durmiendo y descansando, dije, bueno. Aún no me pasó nada interesante, qué triste. Voy a esperar un poco más a hacer algo divertido y así tengo algo divertido para contar. Pero la verdad es que no tengo muchas cosas. La verdad es que no tengo muchas cosas, pero da igual. Da igual porque aunque no hice muchas cosas, sí que tengo cosas que hablar, así que no importa. Y toqué. Y toqué. Upsi. Upsi.
Pero sí es muy raro, el tiempo es muy raro. Cuando me di cuenta ya pasó un mes. Sí. A ver, actualización. Déjame pensar. Actualización. Mi actualización es arreglé mi horario. ¡Woohoo! Pero ya se me rompió. ¡Woohoo! Pero solo se me rompió un día, ¿eh? Todavía lo puedo arreglar. Pero aguanté mi horario arreglado una semana entera. ¡Let's go! Fui una persona humana una semana entera. Dios mío, fue genial. La verdad no hice nada, pero pues tomé el sol y se siente bonito. Pero no hice nada, perdón. Bueno, hice estiramientos afuera y vi el cielo y vi una cosa muy rara. Vi una cosa muy rara. Estaba así, bueno, no me ven, pero estaba así, mirando hacia arriba el cielo y de pronto pasó un avión, ¿sabes? Y dije, oh, qué lindo. Y luego cuando tenía, no llegó 5 minutos, un poco de tiempo, así como unos pocos minutos, de pronto pasaron dos aviones, así uno, pero así como en una línea, ¿cómo se llama? Una línea al lado de la otra, así como cuando hablan en películas de es el destino. Todo fue el destino. Y no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero era como, se parecía como cuando pasa algo sentimental, emocionante en una película o anime y así pasan dos pájaros, uno, así, en línea. Creo que se dice. Creo que se dice perpendicular. Paralelo. Bueno, a lo mejor sí es no, no sé qué carajo es perpendicular. Olvídalo. Es paralelo. En paralelo. Sí, así. Pasaron dos. Y dije, wow. Estoy viendo un. No sé, estoy viendo un suceso muy extraño. ¡Wow! ¡Amazing! No sé, me quedé como satisfecha después de ver eso. Pero saben que fue lo más épico de todo, que cuando pasó, menos de 5 minutos, de verdad, menos de 5 minutos, volvió a pasar exactamente lo mismo con otros dos aviones diferentes que hicieron así. ¡Uf! Y sentí que vi algo súper épico y difícil de que pase. Pasó una cosa extraña y no solo pasó una vez, pasaron dos veces. Y no era el mismo. No era el mismo porque no puede dar la vuelta a la Tierra tan rápido. Eran otros diferentes, no sé, que vinieron y hicieron así, por encima de mí. Y fue muy divertido. Eso pasó, no sé si ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. A veces no me acuerdo cuántos días pasaron. A veces digo ayer y literalmente fue como hace una semana. Pero yo creo que sí que fue ayer, de verdad, pero no me acuerdo. Pero creo que sí. Creo que fue ayer. No me acuerdo. Mira, si no fue ayer, fue antes de ayer. Mínimo. Creo. No lo sé, pero creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. De hecho, sí. ¿O no? Bueno, no lo sé, da igual. Pero pasó hace menos de 7 días, 100%. Asegurado. Hace menos de 7 días pasó. Sí. Ay. Oh. Creo que me apasioné demasiado hablando de aviones. Sé que les pregunté cómo estaban, pero no lo leí, perdón. Me acordé de los aviones y lo quería contar rápido. ¿Cómo están? ¿Cómo fue su día? Ya vi lo que hicieron hoy. Vi lo de Nisha White Day. ¡Qué bonito! ¡Thank you! Fue muy lindo. No sabía que estaban haciendo algo así. ¡Qué lindo! Fue un detalle súper lindo. Muchas gracias, chicos.
Recibí mucho chocolate. Me pondré gordita y rodaré. Y podré ver el mundo entero rodando gracias a ustedes. Thank you. Me convertiré en exploradora. No sé si me escucharon el último minuto, se me apagó la pantalla. No sé si se salió del space, espero que no. Ay. Yo recién terminé de cenar. Nice. Hoy fue un día bastante bien. Nice. Un poco mal, algo enfermo. Mejórate. Mejórate. Que todo vaya bien. Mejórate. Extrañé oír tus locuras. Pero si no he hecho nada. No he hecho nada todavía. Pero gracias. Ah, no se cortó. Ok. Nice. ¿Me invitas chocolate? Sí. De hecho, yo no sé cómo podría vivir con todo ese chocolate, ¿saben? Porque recuerdo... Ay, chicos, les voy a contar algo que me da un poco de vergüenza, pero voy a contar. Recuerda los chocolates de San Valentín. Pues... Yo... Ella la más experta en cámaras, camarógrafa profesional, con currículum de 50 años de carrera en fotografía. Yo saqué esas fotos de una forma en la que parecía que eran más grandes de lo que realmente eran. Espera, déjame explicarlo. A ver, Yo quería unos moldes muy... No sé por qué tardé tanto en contar esto, la verdad. Pero yo compré unos moldes. Ok. Que yo... Para mí era importante la forma. Yo quería algo divertido y algo importante. Y encontré unos que eran perfectos. Y los encontré en internet. Y... Lo compré y dije, wow, esta figura es perfecta para mí, la voy a comprar. La compré. Y cuando llega a casa y pim pum. Y abro el paquete. Eran unos moldes que eran, no se lo van a creer, eran unos moldes que eran más pequeños que mi mano. Sí, porque cuando lo compré en internet no había una review de foto, pero a mí me daba igual porque dije, es que de verdad que quiero estos. Es que no hay ninguno como estos, pensé. Es que quiero estos, tienen que ser estos, es que es un día especial, pensé. Y lo compré. Y cuando llegaron, súper pequeños. Y dije, oh no, quiero decir, la forma era perfecta, era súper bonito, bueno, ya vieron, estaba muy bonito. Pero dije, oh no, el tamaño, así que bueno, yo, y por eso también se hacían tan rápido, ¿saben? Pero me daba un poco de vergüenza, me daba un poco de vergüenza contar esto, así que... Ahí tienen el secreto de por qué se hacía tan rápido. Ay, no. Bueno, pues yo cuando le saqué las fotos, le saqué con ángulo. Como ya dije, con mi carrera de camarógrafa de 50 años de experiencia en la carrera de cámaras, camarística. Carrera de cámaras camarísticas. Jugué con los ángulos, a que no se dieron cuenta. Y
Bueno, había unos que eran, no todos tenían el mismo tamaño exactamente, pero por ejemplo, los corazones, que eran muy chiquitos, había uno que era como un puntito, literalmente eran un punto. Pero bueno, pues yo le saqué la foto así con el ángulo así. Y se vio bien pro y se vio gigante. Pero ¿saben cuál es la realidad? Me dirán, ¿por qué estás hablando de eso? Pues, ¿por qué? Bueno, aparte porque quería contar eso, porque creo que es divertido. ¿Por qué? Ay, se me olvidó. Carajo. Pero estaba hablando de eso. Espera, es que miré a la pantalla por un momento y me desconcentré. Espérate, ¿qué fue lo último que dije? Me desconcentré. Lo he perdido. Porque estaba hablando de eso, sí. Eso es lo último que dije. Conté lo de los tamaños. Ah, ya, ok. Se estaba hablando de eso porque estábamos hablando de que con todo el chocolate que me dieron voy a comer mucho chocolate, ¿no? Pues yo iba a decir lo que yo quería decir, que tenía que contar todo esto para que lo entendieran, es que apenas pude con el chocolate que yo hice, a pesar de que eran chiquitos, realmente me tomó, Dios, yo creo que me tomó como una semana comerme los chocolates. Bueno, una semana no, pero digamos que 5 días sí, y fueron 5 días porque me intenté apresurar a tomármelo porque me empezó a dar una paranoia de que como tiene leche, porque es chocolate con leche, me empezó a dar una paranoia de que la leche se caduca y que me voy a morir, bueno, no a morir, ¿no? Pero pues me voy a enfermar un poquito. El drama. Voy a morir. Pues me voy a enfermar un poquito si me tomo una leche caducada, ¿no? Pues no sé, no sé, le dio en mi cabeza sonaba coherente. Ahora lo pienso y creo que así no funciona la leche exactamente. Pero pues en ese momento fue lo que pensé, ¿vale? Dije, ay, te lo tienes que tomar rápido porque lo has cocinado y la leche se va a caducar. Y por eso me lo tomé en 5 días y no más y lento. No sé, ahora lo pienso y me siento estúpido. Pero en mi mente tenía sentido. No sé. Me abrumé. Voy a rodar de tanto choco, sí. La verdad, después de eso, bueno, yo no suelo tomar mucho chocolate, ¿sabes? Pero ya nunca más me apeteció tomar chocolate. Bueno, es mentira, perdón. Sí que me tomé chocomilk el otro día. Un colacao. Me tomé un col. Bueno, uno solo no. Aunque ya lo estoy dejando, ¿saben? Ahora estoy tomando café otra vez. De hecho, me tomé un café antes de esto. Tal vez no debía hacerlo. Pero no sé, siento que no iba a dormir mucho igual, no sé por qué. Estoy inquieta. ¿Compartiste chocolate con tu familia? Es que, sabes, mi papá le envió chocolates a mi mamá y se comió sus chocolates. Así que yo pensé, por un momento pensé en dárselos a mi abuela. Pero luego me acordé de que creo que a lo mejor no es muy bueno que tome tantos dulces y sentí, si le llevo los chocolates se va a presionar para comérselos porque dirá, oh, cocinó esta cosa tan bonita, debo comérmelo todo. Y sentí que tenía que evitar eso, así que pues no se lo enseñé. Pero yo quería enseñárselo. Así que pues al final me lo comí yo sola. Y me tardé un poquito. Pues estaba delicioso y estaba muy duro. Estaba como muy crujiente. Estaba súper crunchy. Creo que es el chocolate más crujiente que tomé jamás. Es que saben, soy idiota y lo metí
en la heladera, pero no en la parte un poquito fría, sino en la parte congelada. Porque yo, que no soy para nada inquieta, dije, si lo meto aquí se va a cerrar. Así que lo metí en el congelador. Yo le llamo congelador. No sé si es congelador. No sé si es congelador en todas partes porque yo escuché heladera. Heladera, frigorífico. Pero bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo. En la parte que se convierte en duro de frío. Ahí. Pues ahí. Yo lo metí ahí y luego se me olvidó sacarlos. Así que estaba congelado. Pero está bien. No pasa nada. Ese papá todo es un galán. Sí. Siempre le da cosas a mi mamá. Siempre, siempre también. Es verdad también. Ah, esto fue horrible. Bueno, no fue horrible, pero recuerdo que en San Valentín, creo, le envió unas rosas a mi mamá. Bueno, no eran rosas al fin, no me acuerdo qué era, una cosa, no sé, unas flores. Unas flores con desayuno le envió a mi mamá. Y me acuerdo que yo casi iba a, era cuando tenía mi horario terrible, terrible, que todo mal, todo mal, todo mal. Todo estaba mal, todo mal, todo mal. Vivo, vivo. Así estaba mi vida. Y eran como 8 de la mañana. Y yo estaba empezando a pensar en dormir porque me estaba dando un poquito de sueño. Y mi mamá me dijo, mi mamá se fue a meter a la bañera. Y me dijo, por favor, ¿te puedes quedar despierta un poquito? Es que van a llegar unas flores de tu papá y yo, ok. Y me quedé despierta esperando las flores. Sí, en cuanto llegaron con su desayuno. Mamá, ya llegó. Buenas noches. Está muy bonito. De hecho, recuerdo que llevaba un globo. Llevaba un globo. Esa cosa llevaba un globo enorme, rojo, y ese globo está dando vueltas por mi casa. Ya estoy cansada del globo, me da ganas de explotar. Oye, ¿qué es ese gato? Gato con barba. Con la Pues quiero explotar el globo. Chicos, quiero explotar el globo. Estoy cansada del globo. Es que tenía, era un globo con un palo. Y se rompió el palo. No me acuerdo cómo, creo que lo rompí yo. Creo que lo rompí yo porque un día le pegué. No me acuerdo. O se rompió solo, no sé. Yo creo que se rompió solo. Digamos que se rompió un zoom. Pues ahora está el globo ahí sin custodia de nadie, dando vueltas por todos lados, y de verdad tengo muchas ganas de explotarlo. Pero ¿saben qué pasa? Que yo tengo fobia a la explosión de globos. Me da mucho, es, no sé, es, no sé, no puedo, es, lo odio, lo odio. Yo soy ese tipo de personas que cuando hay un globo cerca se tapa, se cubre los oídos, soy yo. Ese tipo de persona no puede tener un globo cerca. Pero necesito explotarlo porque estoy cansada ya. Se lo lancé. Recuerdo que una vez se lo una vez se lo lancé a mi perrita. Así como explotarlo. Como, así como que le di juego y luego le intercambié su juego por el globo y cuando estaba con los zoomies le lancé el globo así como explotalo, yo me fui de la habitación, explotalo, pero no le explotó, creo que también le da miedo o no le gusta mucho, no sé, a mí no me gusta tampoco. Así que pues ahí está, el globo, que nadie lo usa. Bueno, no sé para qué se usa un globo, pero está por ahí.
Lo odio, odio los brujos. Ay, el gatito, hola Lisa, hello. Esos globos que dan para festividades siempre quedan estorbando y se llenan de polvo y quedan horrendos. No sé, están dando vueltas por todos lados. Creo que ahora de hecho está en el suelo. Porque lo intentas poner en la mesa y se cae. No sé por qué. Es un globo que da mucho miedo porque cada vez que pasabas por esa habitación que pasabas, porque está en la cocina. Cada vez que pasabas por la cocina, el globo se caía al suelo, ¿sabes? Así fue como se rompió el palo. Así fue como se rompió el palo, chicos. Porque pasas y se cae así. Y recuerdo que me daba microinfartos y eso también me hizo desarrollar un odio contra el globo. Un globo, no. Un odio extra al globo. De verdad. Ni que fuera este globo. Bueno, pues se parece mucho, así rojo, rojo grande con. Bueno, eso creo que es un hilo blanco, pero tenía un palo blanco. Lo odio. ¿Te asustan las explosiones de los pirotécnicos? Sí. Pero. No sé, es como. Más que asustar, yo creo que a mí me aturde. Yo soy de esas personas que cuando hay explosiones y cosas o muchísimo sonido en general se aturde. Yo me aturdo por la cantidad de así muchos sonidos muy fuertes me marean. Siento mareo. El globo con ojos. ¡Qué miedo! Ay, ese globo con ojos me recuerda una cosa. El globo está poseído. Ajá, justo voy a hablar de eso. Justo voy a hablar de eso. Chicos, yo no sé qué me pasa. Yo creo que estoy enfermo mental. Más digo. Porque me pasa una cosa. Últimamente estoy viendo muchos vídeos de madrugada de terror. Estoy viendo vídeos de asesinos y vídeos de fantasmas y vídeos de cosas muy turbias y recuerdo que lo último que empecé a ver, bueno, después de esto lo dejé porque ya eso sí que me traumatizó. Ay, no, pero bueno, vale. Pues los vídeos de sombras, de hombres sombra, eso me traumatizó. Hubo un vídeo concreto de un caso concreto que me traumatizó mucho y después de eso estuve como una semana entera que ya no quise ver más nada de eso y al otro día se me ocurrió una cosa hace como 2 días se me ocurrió una cosa y es que yo tengo una cámara. Yo tengo una cámara de seguridad, ¿ok? Y se me ocurrió una cosa. Y estoy luchando contra el impulso de idiotez. Y así, ¡ay, no! No, no, por eso no quería contarlo. Porque sabía que me iban a enviar cosas de esa mierda. Lo sabía. Por eso dudé por un momento. Porque ya digo, me van a poner, me van a empezar a mandar GIFs de hombre sombra. Lo sabía. Por eso dudé por un momento. Eso dudé por un momento, maldita sea. Bueno, como estaba diciendo, yo tengo una cámara que la uso en ciertos momentos solo para vigilar el perro. Ay, yo no voy a la pantalla, voy a hablar sola. Fuck you. No, ya no voy a. No, 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 que me da mucho miedo, carajo. No voy a mirar. Lo voy a contar y cuando acabe miro. Bueno. Que tengo un impulso de idiotez que es. ¿Y si conecto la cámara? ¿Y si conecto la cámara de madrugada y me meto en la cámara? ¡Ay, qué miedo, carajo! ¿Y yo por qué vuelvo a mirar? Es que soy tonta, mierda. En fin. Que tuve un impulso de idiotez. Que si conecto la cámara y me voy a la cama y vigilo lo que pasa en la casa con la visión nocturna, a lo mejor hay una cosita.
la menos obsesionada con lo paranormal. Y dije, ¿y si me meto en la cama? Así como a una hora rara, no sé, a las 3, algo así de la mañana. Y pongo la cámara con la visión nocturna y busco cosas. Pero yo sé que no va a pasar nada, o eso creo, pero tengo el impulso de idiotez de que lo quiero hacer, pero no me atrevo. Es que imagínense que veo algo, luego, ¿cómo voy a vivir yo aquí? ¿Cómo voy a vivir yo aquí que mi mamá se va muchas veces, ¿saben? Y me quedo sola. Y sí, cuando me quedo sola me ataca porque dice, me descubriste, así que me has estado mirando con tu cámara. Y me quiere atacar cuando me quedo sola. No, 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 no me da mucho miedo. No, no, no. No quiero. No quiero. Bueno, sí quiero, pero sí quiero. Pero sí quiero, pero dejemos esa puerta cerrada. Creo que es mejor dejarla cerrada por si acaso. Porque hay mucha gente que dice que no cree en esas cosas y luego les pasó algo y se traumatizaron y ya comenzaron a creer. Y así escuché a mucha gente que dice eso, de, pues yo no creía en esto porque es pues, pura tontería. Y luego les pasó algo terrible o cualquier cosa. Y ya no pudieron vivir igual, nunca más. Así que no quiero. Te vas a tener que mudar. Yo llego a ver algo en la cámara y me voy corriendo. Prefiero dormir en la calle. Oh my God, eso me recordó algo. Pues, de hecho, el caso que a mí me traumatizó iba sobre algo así, de un señor. Me quito todos mis pensamientos de paranormales, me los quito. Me llenó el cerebro de amor ver ese perro con manita de corazón. Ay, se me olvidó de lo que estaba hablando. Ay, sí. Que era un señor que no importaba cuántas veces se mudaba. Dios, no es buena hora para hablar de esto, pero da igual. Que había un señor que no importa cuántas veces se mudaba, porque tenía un señor sombra. ¡Ay, me da miedo! Señor sombra, si estás en mi casa, yo soy buena, te respeto, déjame en paz, por favor. Solo estoy hablando con los chicos de cosas. Ok. Que no importaba cuántas veces se mudaba, había un señor sombra en su casa, que corría por su casa. ¿Sabes? ¿Saben? Y ay, acabo de escuchar algo raro. Ya me estoy sugestionando. Es que no es lo mismo pensar en esto que decirlo en voz alta, ¿saben? En voz alta parece que lo provocas. Ay, no me manden mierda. No me manden eso. Y así que me pasó una cosa muy rara hace poco. Y capaz que me van a decir algo así como, y esto es muy sugestión. Parece que iba a decir sucia. Muy sugestionada. Pero no. Que una noche me iba a dormir. Y saben, al principio tenía la persiana hasta arriba. Era como, no, espera, al revés, perdón. Yo antes la bajaba al máximo. Pero últimamente tengo la costumbre de que esté hasta arriba. Pues, ay, no, bien eso, coño. Ya no voy a mirar, no, voy a hablar sola. Y
Me pasó una cosa muy rara y es que mire, era como de madrugada y juro que es en serio, no me van a creer. Ahí va, por favor. Mío, ¿a qué no lo cuento? Aquí ya, ¿a qué no lo cuento? ¿No? Que te quedas sin saberlo, ¿eh? Aquí ya no te lo cuento. Tiene un bolillo para el susto. Thank you. ¿A qué sabe? Bolillo es un pan y ya, ¿verdad? ¿Es dulce? No, no es dulce. ¿Es salado o no tiene sabor? Bueno, como iba diciendo, se me ha olvidado. Ah, ya. Bueno, que sube y baja la persiana. No, pues un día iba como a ponerla en la mitad. Y me asomé por mi ventana. ¿Y saben lo que vi? Como a las 3 de la mañana, más o menos. Era como 3 de la mañana o 4, no me acuerdo. Vi una persona parada afuera mirando hacia mi ventana. Y no es broma, te lo juro muchísimo, te lo juro, te lo juro por todo. Una persona, además eso me pasó hace muy poco. Una persona estaba parada afuera mirando hacia mi ventana. No es broma. No es broma. Es súper en serio. Es súper en serio. Y me dio mucho miedo. Es terrible. Sí. Dije, ¿por qué hay una primero que todo? ¿Por qué hay una persona? ¿Y por qué está sola? ¿Y por qué está mirando aquí? Y si te asomas ahora a ver qué se ve. No, gracias. No, gracias. Perdón, era yo. Me perdí. Ah, vale. Ya me relajo, no pasa nada. ¿Se imaginan que ahora me muero? La más positiva. ¿Se imaginan que ahora me muero después de contarlo a todo el mundo y me convierto en una historia viral? Dun, dun. Ah, ya tengo que dejar de ver esos vídeos, ¿eh? No está bueno. Ya no, ya tengo que dejarlo. Recomiéndenme algo. Recomiéndenme algo. De hecho, intenté, de verdad que ya no lo estoy viendo. Yo les estoy contando de lo que ha pasado en el último mes, ¿ok? Pero de hecho, esta semana estuve viendo un meme de Giovanni Vázquez. Y ¿sabes lo que encontré? Imagínate cómo se sintió esa persona cuando vio un rostro en la ventana que estaba mirando de casualidad. Bueno, la verdad creo que sí. Creo que debe de haber sido bastante creepy desde su pop. La verdad, ahora me siento mal. La verdad, yo creo que si ves a alguien como yo en la madrugada, definitivamente te asustas. Ahora me está dando pena. Yo creo que yo le di más miedo del miedo que me dio él. Definitivamente. Bueno, memes de Giovanni Vázquez. ¿Saben qué descubrí? Descubrí. Bueno, no me acabé el vídeo, no sé si es en serio o no. Descubrí que es enemigo mortal del faraón, chicos. Lo dijo alguien en un vídeo completamente random de YouTube, así que debe de ser verdad. Sin palabras. Estoy sin palabras. Dice hoy a la noche, mira Hasbulita. Mira Hasbula. Hasbula Hasbi. Qué gracioso que es. Está loquísimo. Como yo. Soy yo. Por eso lo miro tanto. Porque me siento identificada. De nuevo TikTok. No era de YouTube. Es verdad, pero yo no sé si era verdad, pero lo dijeron en YouTube, chicos. Debe de ser, es verdad. Debe de ser verdad 100%. Lo vi en un vídeo. En uno solo.
Así que debe ser verdad. Sí. Es que me da. Es que es muy curioso. Chicos, ¿se pueden creer que de tres streams de Make a los que entré, cada vez que entré está cantando esa canción? Y no es broma, yo no sé qué le pasa. Es verdad, espera, es mi momento. Es mi momento. Es mi momento de defenderme. Ahora me acabo de. Recién me acordé. Ella me hizo una acusación. Se aprovechó de mi silencio. Me hizo una acusación sobre la canción de Faraón. Se aprovechó de que yo estaba en puro silencio para acusarme de algo. Así que es mi momento de contestar. Ella me dijo que. Espérate, ¿cómo fue? Es que no me acuerdo muy bien, pero dijo algo así de como que yo la canto con ella y que yo le dije que la cantara. Yo sí le dije que la cantara, pero ¿saben por qué? Porque ella me decía: ¡Ay! Es que yo no sé si es bueno que yo cante esto. Y le dije así, pero. ¿Tú quieres cantar? Me dijo, sí. Y le dije, pues hazlo, pues. Así. Y yo no la canto, es una mentirosa. Y yo nunca la canté. ¿Saben qué es lo que yo canto? Cuando está cantando, yo digo, ¡ah! ¡Wow! Literalmente, es lo único que aporto. Y es una mentirosa, te odio. O la primera parte, pero el resto no me acuerdo. Duró 2 horas haciéndolo bien rico. ¡Ah! No, 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 favorito. ¡Wow! Eso es lo único que sé, no me acuerdo. Ella lo canta. Y yo le hago el coro. Una mentirosa, la odio. No me pude defender hasta hoy. La voz. Me sentí vulnerable. Todos estos días me sentí vulnerable. Ahora ya saben la verdad. ¡Turú! Ay. Pero sí está divertido. No, mi canción es La Mosca. Eso es lo que yo canto. Pero supongo que a partir de ahora, si es verdad lo que escuché en el vídeo de YouTube, que sí que lo es, porque es un vídeo de YouTube. Entonces supongo que este es el arco de enemigas. No puedo apoyar a alguien que es fan de Faraón cuando Faraón es enemigo mortal de Giovanni Vázquez. Lo siento. Así es como tiene que ser. Voy a beber agua. ¡Ay! Es como lo de amores. No, bueno, sí, bueno, no. De amantes, de amantes. No. No, es al revés. De enemigos a amantes. Pues en este caso es de amantes a enemigos. Aunque no es mi amante, pero. Así es como se le dice a esas cosas. De amantes a enemigos. No, al revés. De enemigos a amantes. Pero en este caso es de no amantes a enemigos. De panitas a enemigos. Es verdad, no le conté eso que les estoy contando. Y ya no lo sabe, ¿saben? Porque no pude hablar, no pude hablar de ella sobre eso. Porque de hecho creo que fue esta mañana. Creo que fue esta mañana que vi ese vídeo, no me acuerdo. Pero casi como hace muy, muy, muy poquito.
aún no le hablé, se lo tengo que enseñar. Pero a ver si lo encuentro, porque ya lo perdí, no lo guardé. Ni siquiera le di like, lo vi y dije, ¿cómo es posible? Y ya. Ni siquiera vi ese video completo. Escuché esa parte y fue como, oh my God. Y ya. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué se va a mi mente todo el rato? Llegué a mi vida tarde, pero seguro. Hello. Hello. Espero que estés bien. Debe de estar en... Ah, cierto. Estará en mi historia. Supongo. Agua. Espera, quiero más agua. Oye, estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa antes del Space. Saben que por un momento estaba tan nerviosa que pensé en aplazarlo. Estaba tan nerviosa que por un momento pensé, oye, ¿y si mejor me preparo mentalmente un poquito más y lo hago mañana? Pero dije, ¿qué carajo? ¿De qué te tienes que preparar mentalmente? Y simplemente lo hice y ya. No sé, me sentí muy nerviosa. Sentí que no iba a poder hablar de nada. Pero sí. Ah. Fandom. Los fandom. Leí algunas sugerencias que hicieron de fandoms. Hay algunos. Bueno, sobra decir que no lo decidí. Pero hay algunos que... no están mal. No digo que los vaya a elegir, pero digamos que no están mal. De hecho, los apunté aquí. Mira, Nisha, para que se te quiten los... ¡Oh! ¡Qué lindo! En progresividad. A veces no les pasa que cuando ven algo tan lindo que lo quieren aplastar. Yo a veces agarro la cabeza. Va a sonar. Espera. Va a sonar un maltrato. Pero. Pero juro que no es maltrato. Pero yo a veces agarro la cabeza de mi perrito y digo así. Porque me, no sé, no puedo. Y le grito, le digo, ¡eres morena! Me gusta agarrarle la cabeza y hacerme... Así. Sé que suena un poco turbio, pero... Te juro que nadie sale herido en el proceso. Nadie sale herido en el proceso. Es agresividad de por amor. Es que está muy lindo. No puedo evitarlo. Virgen Santísima. Virgen Santísima. Quisiera ser ese perro. Le grito, bueno, no le grito, pero grito mirando. Lo cual es lo mismo que gritar, pero no es que le grito en el mal sentido. Pero es como expreso, pero lo entiende, ¿saben? Lo entiende porque mueve su colita. Me mira y mueve su colita. Entiende perfectamente lo que estoy diciendo y haciendo. Siempre mueve su colita en ese caso.
No se preocupen, sé que suena muy raro, suena... es que no es lo mismo. Chicos, hay cosas que cuando las dices no suenan igual que en tu mente o tu imaginación o la realidad, pero cuando la pones en palabras suena extremadamente mal. Este es uno de esos casos. Pero nadie resulta herido, no hay víctimas. Bueno, solo víctima de mi amor. Pero mueve la... Bueno, si mueve la colita es que no es víctima. Está siendo feliz. Estoy haciendo feliz. Ah, espera, yo estaba diciendo algo antes de eso y se me olvidó. Lo de los nombres. Apunté algunos que suenan bonitos, pero es como... No hay ninguno que me resuene lo suficiente. Bien, este pensé que era cool. Ni Shadows. Suena cool y suena, oh my god, so bilingual. Ni Shadows. La verdad, la gran mayoría, quitando a la gente que quería cosas como estrellita, estrellado, algo de un huevo. Alguien dijo que se quería llamar huevo. Huevástico, si sí, no me acuerdo. Era una cosa rara con huevo. Sí, los anoté porque yo lo miré todo. Y anoté los que más me... No sé, los que me... Sonaba más lindo. Pero no he decidido nada. Ni Shadows. Star Bros, Stardust, ni Stars. ¿Saben? Busqué ni Stars. Ni, no, ni Stars. No, eso es otra. Eso suena a que son estúpidos. Ni Stars. Así les pueden llamar los haters luego, chicos. Uah. Ni Stars. Ni, ¿saben qué pasa con ni Stars? Busqué. Me sonaba de algo. ¿Saben qué? Es un apellido. Es un apellido. Así que creo que es mejor. Creo que es mejor excluir ni Stars por ahora. Porque es un apellido y suena raro. Suena un poco raro. Así que de toda esta lista, creo que debemos de quitar ese. Bueno, en realidad no pasa nada. Pero no sé, como que no. Como que no. No sé. Siento que me dejé influenciar por Google. Google. ¿De veras? Sí. Era el apellido de una mujer. Y ves, no sé, fue como que no me gusta. Fue como... es que me gustaría que fuera algo... Sé que es difícil crear una palabra única y que suene bonito y que absolutamente nadie lo haya usado para absolutamente nada hasta ahora. Es súper difícil. Pero es como que... Es como que me gustaría intentarlo. Me gustaría intentar una palabra que no esté en ningún lado y que pueda ser... Original, lo más posible. Es un apellido, sí. A veces salió una mujer que no sé si era una mujer famosa o no sé qué era exactamente, pero salía una mujer que se llamaba así. Yo soy orgullosamente un Nishtar. Dale. Nishtar, let's go. ¿Y si yo los llamase Nishtard? Si el nombre empieza con Nisha, tarde o temprano nos llamarán Nishtards. Pero ¿y si yo los llamo Nishtards? ¿Si yo los llamo estúpidos? ¿Si yo los llamo estúpidos? ¿En realidad? ¿Ya no pueden insultarlos? Porque si yo los insulto, ¿cómo hago bueno? Ya no es un insulto, es un... es un nombre.
Entonces serían inmunes a los haters. Serían inmunes. Oh my God. Dios mío, también vi mucho esa de Onishams, pero me suena muy feo. No tiene nada que ver con que sea como una referencia a Onichan, sino es que suena feo, no sé. No sé. Hay algo. Eso sí que es original. No lo voy a negar, eso podría ser original, pero no sé, no me gusta, suena raro. Suena raro. Dejen de forzarme eso. Ya van a empezar. Ya van a empezar. Bueno, está bien. Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Sería un insulto hecho nombre. Sí, porque te intentan insultar, pero no te pueden insultar porque en realidad te están llamando por tu nombre. Sí, funciona así. Sí, funciona así. Sí, sí funciona así. Sí funciona. ¡Muajaja! Pero no sé, no. No es tan mal, son interesantes, pero no. ¿Saben? Me gustaría. Voy a seguir pensando, me gustaría algo que cuando lo diga, diga, oh my God, ese. Así como que lo escuche y diga, oh, tiene que ser ese. Quiero algo que me provoque ese sentimiento. No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. Lo seguiré intentando. Nishardo, ¿qué es un Nishardo? No me gusta. No me gusta, leí eso muchas veces también y no sé qué significa, pero no me gusta, suena raro. Me recuerda a una fruta, que además no me gusta. Maldita sea. Yo tenía varias propuestas originales de nombre, las dejo en ese tweet. Ok, déjalo ahí. Aunque. Espera. Hay un lugar mejor. ¿Saben dónde podrían ponerlo? En la publicación de YouTube. En la publicación de YouTube me viene mejor porque en Twitter se mezcla, llega un punto en el que se mezcla todo, ¿saben? Pero si me lo escriben en una publicación, la que sea, la que quieran, si me lo escriben en una publicación de YouTube, es como que en YouTube se ordena, ¿saben? En YouTube los comentarios se ordenan y se meten en. Se meten. No es una carpeta, pero. Para que me entiendan, se meten como en una carpeta, entre muchas comillas, para que tú los cheques. Y siempre te van a salir arriba los comentarios nuevos. Bueno, es raro de explicar, pero bueno, sí que creo que YouTube es más conveniente. En YouTube se va a ver mejor. Si se te ocurre a ti, está gore. Es lindo cuando la VTuber decide las cosas para su fanbase. Le da más personalidad. Sí, es mi plan. ¡Es mi plan! Quiero elegir muchas cosas y algunas cosas que. Bueno, todavía no las voy a decir. Pero hay algunas cosas que ya estoy, digamos, creando. O intentando crear. Y. Sí, yo también creo eso, porque si tú das mucho. ¿Cómo se dice? Si tú lo dejas como muy. Si hay. Si, no sé hablar. Si tú dejas como abierto a la imaginación por demasiado tiempo algunos aspectos, es como que al final. Cada uno se hace una imagen de eso y es muy difícil
establecer una imagen común. Suena muy raro lo que digo. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, el fan name. Si no lo eliges rápido, entre comillas, es como que siento que las personas se van a agrupar en grupos. Que cada uno es como a los que les suene bien este, pues van a defender ese para siempre. Aunque haya uno oficial al final, siempre van a ir con ese de alguna forma. Y así. Así que yo pienso lo mismo, que es mejor cuanto antes, dentro de lo posible, establecer los cosos oficiales para que no se disperse tanto la creencia. Suena raro. Suena arro. Oh my god. Ese tipo de fallo pensé que solo pasaba cuando escribías. Acabo de tener un typo en mi mente. Muy raro. What? Es como mi cerebro lo escribió del revés porque le dio un typo y le presionó al botón de text a voz y dije arro. ¿Ese tipo de fallo es posible? Está raro. Bueno, que ya es raro, pero dije arro. No sé por qué. Ay, no. Me autocompleté. Bueno, pues eso. En resumen, eso. ¿Saben qué? Hoy voy a hacer un space corto. Me iré pronto. Lo prometo. Lo prometo. De hecho, había una cosa que les quería contar. Hay una cosa que les quiero contar. Estrellas. No, no, huevos, no. Yo les voy a decir, necesito que me den un poquito más de tiempo y traeré un nombre bueno. O traeré unos nombres buenos y de ahí pues a lo mejor sí podemos decidir juntos. Así como yo presento varios que me gustan mucho, mucho y elegimos, porque al final si yo los elegí porque me gustan, pues cualquiera está bien de esos. Aunque de verdad que yo quisiera tener uno que diga, ¡guau! ¡Es ese! Pero sí que es muy difícil. Pero bueno, seguiré pensando. Seguiremos pensando. Bueno, así que yo les quería contar algo. Y es que, bueno, algunas personas ya lo saben. Algunas personas ya se dieron cuenta. ¿Saben? Lo puse de una manera para ver si la gente se daba cuenta. Y me sorprendí porque algunas personas sí se dieron cuenta. Son unos stalkers. Bueno, la cosa es que creé un Discord para todos. Creé un Discord para todos. Lo estuve pensando después de mucho tiempo y creo que está bien. Después de ver varias cosas, pensé que era bueno. Así que lo hice. Lo metí en el card. Lo metí ocultamente y dije, voy a ver si alguien se da cuenta. Obviamente nadie se iba a dar cuenta en mi mente. Pero dije, bueno, nadie se va a dar cuenta. Y lo voy a poner ahí. Y luego lo diré en el space. Y nadie se daba cuenta. Pero ¿saben qué pasó? De pronto, una persona como a los 5 minutos de haber puesto el enlace ahí, completamente oculto, una persona se metió en el server y se quedó. Sé que yo no pude parar de intentar imaginarme su cara.
Porque se metió y el silencio, y literalmente estaba yo, literalmente estaba yo y esa persona. El silencio era muy grande en el disco. Y yo me quedé pensando, ¿y esta persona? ¿Qué estará pensando ahora mismo? ¿Qué estará pensando esta persona ahora mismo de la situación? Literalmente éramos una persona y yo. No dijo nada. No saludó. No escribió nada. No hizo absolutamente nada, chicos. Solo entró y se quedó mirando al infinito. Y yo no podía parar de reír. Porque probablemente esa persona, no sé, a lo mejor era una persona que recién llegó a nosotros y estaba checando las redes y encontró Discord y dijo, wow, seguro que tiene una hermosa comunidad de Discord, voy a entrar. Y literalmente era él, era Dios. Tuve como 10 minutos riendo. Probablemente esa persona esperaba encontrar una comunidad así para interactuar y para hacer cosas de comunidad. Entonces se encontró el vacío del espacio, literalmente. Oye, bueno, yo preparé un tweet con el enlace, así que lo voy a publicar. Lo voy a publicar para que entre. A ver, déjenme revisar el texto por última vez. Aunque yo lo revise como 50 veces. Ok, ahí está. Ahí fue el tweet. Vayan a mirarlo. Oh, ¿dónde están? Se perdieron. Oh, los he perdido, chicos. No sé dónde. Aquí. Perdón. Ahí está. En realidad, el propósito de Discord es que, ¿saben? Estuve pensando mucho y lo terminé. La verdad, lo creé hace un poquito de tiempo, pero no tenía muchas dudas. Pero después de leer unos comentarios donde decían así cosas como que el arte y todo, como que se subía con una calidad inferior a Twitter, es como lo pensé y recordé. En Discord se enviaba bien. Aparte de eso, mi comunidad siempre ha estado bien en Discord y han interactuado mucho en Discord. Bueno, sí. Y pensé en dar un espacio para todos donde estén, donde podamos poner los memes, los fanarts, todo eso, y puedan interactuar tranquilamente. Hay unas reglas, hay unas pequeñas reglas como en todo servidor, pero realmente son unas reglas muy básicas que prácticamente son de sentido común y ya. Y mientras sigan eso, todo está bien. Mientras sigan eso, es suficiente. El resto simplemente disfruten del servidor, abren tranquilamente. Tenemos un apartado que es. ¡Wow! ¡Entraron! ¡Bienvenidos, chicos! Hay un apartado que es de sugerencias. Así que si ustedes creen que falta algo, que algo está mal, o cualquier cosa del estilo, bueno, están los tickets también. Así que envíenlo a tickets, o si tienen sugerencias, o por ejemplo, hay un apartado que es foros, que
Pensé que sería divertido, por ejemplo, cosas como videojuegos y anime y todo eso para discutirlos y de ordenadamente. Porque, ¿saben? Cuando estás hablando, al final, cuando estás en un único chat, se mezcla todo, ¿no? Un poquito a veces. Entonces pensé que para que no se pierda el hilo de las conversaciones, tal vez sería divertido. ¿Quién usa los foros para, por ejemplo, hablar de anime, de videojuegos, todo eso? Hay un apartado de sugerencia que si ustedes creen o piensan que falta algo, o creen que usarían algo mucho, no sé, a lo mejor hay, no sé, alguna cosa así, otro foro que quieran añadir o cualquier cosa, lo piden en las sugerencias y puede ver y se pone. Así que chicos, interactúen tranquilamente. Disfruten el Discord tranquilamente. Si tienen alguna duda con alguna regla o cosa, pues simplemente pues dense como la libertad, bueno, siempre con sentido común, ¿no? De pues explorar. Así como probar, hablar sin miedo, hacer cosas sin miedo. Y lo peor que te puede pasar si haces algo malo es que simplemente te avisen y ya, pero ¿qué pueden hacer mal? Realmente no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Así que no sé, disfruten de el chat y disfruten de la comunidad. Sí, se usará también para organizar cositas, para las reacciones, para recolectar el arte también con buena calidad. También hay para que pongan los GIFs, los edits, las plantillas de meme para que charlen. Ya he dicho 50 veces eso. Twitter, Twitch, YouTube, horario. La verdad, recién está abierto. Así que probablemente tenga fallos. Probablemente tenga fallos, le falten cosas. Tal vez hay cosas que no estén muy claras o que den pie a duda, no sé. Pero simplemente vamos a usarlo y vamos a arreglarlo poquito a poco. Si falta algo, algo funciona raro, pues lo vamos viendo. Ok. Ok. ¿Quién será staff? Pues por ahora ya hay personas ocupándose de eso. Y la verdad, son personas que solo se van a ocupar de moderar las cosas y mantener el orden de las cosas y ya. Y con eso es suficiente. Por ahora no busco nadie para nada. Lo arreglé en su momento. Y así está bien. Así está bien, son personas que simplemente se van a ocupar de moderar y ya está. No, nada más. Nada más, no se preocupen por eso, no los van a notar. No los van a notar en absoluto, harán lo que tienen que hacer y ya está. Así que por eso no se preocupen absolutamente de nada. Ustedes simplemente disfruten y ya está. Y ya está. Y pues si tienen problemas o cualquier cosa, están los tickets, yo también estaré pendiente de todo, así que no se preocupen. Itoque. Itokidoki. Yo también veré que todo esté en orden. En sentido de que, pues eso, yo los respaldo. Si pasara cualquier cosa, yo los respaldo. Pero lo dudo muchísimo. Así que úsenlo libremente. Con sentido común, pero úsenlo libremente. Y no duden en sugerir cosas. Ponemos lo que gusten, lo ponemos. ¡Yay! Así que eso sería como la noticia de hoy. Y bueno, probablemente pronto tengamos más noticias, pero bueno, por hoy ya es suficiente. ¿No será una dictadura militar? Nope. Nope, nope. Es un lugar para disfrutar, tal y como puse en el tweet.
Es un lugar para disfrutar de una comunidad divertida, despreocupada y sana. Y ese es el único objetivo de Discord. Y ya está. Me mandas un saludo. Un saludo. ¡Mua! ¡Mua! Y eso. Siento que bajaste ahí mi energía. Pero sí. ¡Let's Así que disfruten y úsalo. Y si no lo quieren usar, pues no pasa nada. No están obligados a usarlo ni nada por el estilo. Lo último que quisiera es incomodar a alguien. Yo seguiré haciendo mis hashtags y mis publicaciones en otras redes, como siempre. Pero pues abro esta ventana o esta puerta a los fans que quieran establecerse en algún lugar para charlar entre ellos o hablar de cosas. Ahí está. Ahí está por ustedes. ¡Yay! Tengo poca batería. ¿O no? No, no está bien, creo. Oh God, mucha gente hablando. Es verdad. Mira cuánta gente. ¡Oh my God! Ya tiene mucho trabajo. A trabajar. A trabajar, a trabajar. A trabajar, a trabajar. Me saludas, mi reina, sería muy wow. Hello. Hello, sí. ¿Vas a participar en Mixcord? ¿Cómo hablar o cosas así? ¿O estarás alejada? ¿Dices de esperar, dices de escribir o de hablar o de todo? Yo, bueno, alguna vez saludaré, sí. Voy a saludar algo. Oh my God, qué rápido va. Nunca he visto un Discord tan rápido. Oh my God, hola, hello, 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 hola chicos, disfruten, disfruten de Discord, ¡mua! Beso a Discord, ¡mua! Y beso a ustedes también, no se pongan celosos, ¡mua! Así que, listo, nos mudamos. Pues sí, escribiendo, sí, el chat de voz, eso yo ya no sé, yo eso no creo que lo haga, esas cosas me da mucha vergüenza. Pero alguna vez diré, hello, que tenga un buen día. Escribiendo, si están ahí. Oh, Dios mío. Perros ronquidos locos comenzó. Ahora todos quieren un saludo, yo también. Hola, saludo. 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 Saludo, saludo. A partir de ahora, chicos, vienen. ¿Saben? Creo que este tiempo que estuve descansando, también el tiempo que estuve descansando es como un tiempo también de preparación. O fue como un tiempo de preparación. Bueno, todavía un poquito ahí. Pero está bueno porque siento que después de ese tiempo de preparación, ahora se vendrá todo lo bueno así de golpe. Vendrá todo de golpe, porque yo aproveché que estaba pues como más alejadita pues para preparar cosas y así. Y no sé, probablemente cuando empiece con una ya no pueda parar nunca más. No sé, quién sabe. El futuro es incierto, pero bueno, sí les puedo decir que el próximo update no será dentro de un mes, chicos. Será dentro de mucho menos. Pero por ahora no les daré una fecha. Pero les diré que el próximo update es muy pronto. Muy pronto. Pero no les puedo decir. Pero será dentro de menos, mucho menos. Así todo de golpe, casi, casi sí, creo yo, ¿eh?
Porque de verdad sí que estuve preparando las cosas todo el tiempo. Y ahora siento que como que va a llegar todo de una. Sí. Sí, lo voy a subir. Lo voy a subir a YouTube. Espero que un poco más rápido. De hecho, creo que lo estoy grabando. Así, de una. Creo que lo estoy grabando. Si no, pues tendré que regrabarlo. Pero creo que lo estoy regrabando. Creo que lo estoy grabando. Si lo estoy grabando y todo sale bien, creo que mañana puede estar subido. Creo. Espero que sí. Si lo estás viendo en YouTube, ignora esta parte porque estás escuchando una voz del pasado que es superior a tu conciencia y tu mente. Nunca entenderías esta conversación. Asterisco le borra el recuerdo. Asterisco. Escuchar esto ahora es muy raro, ¿no? Pero luego tendrá sentido. Así que espérenlo con ganas. Con ganas. Parece que dije con canas. Espérenlo con canas. Sí, otra vez. Dentro de otro mes. Dentro de otro mes tendrás la actualización. No, 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 les prometo que no van a esperar un mes. Les prometo que tendrán actualización buena, buena, buena en poco, pero no diré exactamente cuánto, pero un poco. Y después, vamos a entrar un poco más en detalle. En unas semanas aproximadamente tendremos algo muy especial y después de eso ya por fin puedo decir, para que entiendan que son cosas separadas, después de eso voy a anunciar mi fecha de comienzo actividad. Así que okay, lo dije sin decirlo, lo dije todo sin decirlo. Lo dije todo sin decirlo. Se vienen dos cosas, se vienen dos cosas. Se vienen dos cosas. Se pueden hacer una idea de lo que es. ¿Qué será lo que viene antes? ¿Qué será lo que viene antes de esa fecha? Ah, no sé. ¿Qué puede ser? Oh, no lo sé. No sé qué puede ser lo que viene antes de la fecha y que viene dentro de poco. No sé. Dímelo tú. No, sí. Ya lo verán. Digo, ya lo entenderán. Bueno, también lo verán. Ay, hoy fue divertido. ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Creo que una hora y media está nice. Es que no lo quiero hacer muy largo porque luego me di cuenta de que soy muy pesada de escuchar, ¿eh? Así que mejor me iré pronto. ¿Saben qué? Me voy ya. No es lo que quiero exactamente. De hecho, en verdad lo quiero. Pero sí quiero porque no quiero hacerlo pesado. Así que vámonos. Aprovecho, vámonos. Let's go. Vámonos aquí. Wow. Fue muy lindo estar con todos. ¡Ay! ¡Bye, bye, bye! Ratón con el pájaro. Dios mío, ¿por qué tengo tan poca retención de atención últimamente? Fue muy divertido. No me puedo creer. Siempre estoy tan nerviosa antes de empezar el space. Pero luego es como literalmente estoy chill. Estoy chill. Todo bien. Todo good.
Ah, me dio mi bajón. Me dio mi bajón. Ah, pero ya lo tengo que despedir. Lo voy a despedir, pues. No sé cómo despedirlo porque no quiero despedirme, así que siempre digo algo incómodo. Pero gracias por venir, chicos. Y gracias por los chocolates. Ojalá pudiera comérmelo todo. Y gracias por las cartitas, que también las leí. Y los detallitos, porque no todo eran cartas y dulces, también habían otras cosas. Así que, thank you. No pensé que me harían un hashtag con cositas. Thank you. Holy. Yo. Espero que no tengamos que tardar otro mes. No me va a tardar un mes, ok. No, definitivamente no, porque la situación es diferente. Vienen cosas muy buenas. Así que definitivamente no será en un mes, pero ojalá sea en una semana o 2 semanas. Yo creo que en 2 semanas, sí. Dale. Como mucho, veámonos en 2 semanas, dale. En una y media. ¿Una y media? Ni para ti, para mí. ¿Te gusta el Pou? Me encantó el Pou. Gracias por el pastel de Pou. ¿A qué sabe? ¿Es chocolate? Bueno, sí, obviamente es chocolate, pero. Pero se ve como un chocolate, así como que te lo metes en tu boca y todo tu cuerpo se vuelve dulce. Me gustaría probarlo, pero seguro que moriría. De verdad, se siente muy dulce. Siento que me llega la dulzura de solo verlo. No me quiero ir, pero tengo que ser responsable y no ser space tan largo. También tengo que hacer stream más corto. Más corto. Todo más corto. Tengo que ser más responsable con todos. Y conmigo, porque también hay que cuidarse un poco. Ay, ok, venga, de una. Me macho. De una, venga. Es que si no, no me voy nunca. Gracias por venir. Me lo pasé lindo. Siento que diga lo que diga es una basura. Le despedía, perdón, ojalá tuviera más palabras. Estoy como abrumada de amor ahora mismo. Es muy bonito, es muy comfy, me siento tan bien, es como mi hogar. Estar aquí es como mi hogar y me siento tan bien y no sé, siento que ninguna palabra es suficientemente buena. Así como todo se queda muy corto, ¿eh? Así que no sé, simplemente gracias, chicos, fue divertido tenerlos aquí. Espero que se han divertido. Yo me divertí. De hecho, cuando me di cuenta había pasado 1 hora. Y dije, oh. Cuando me di cuenta, vi que había pasado. Miré así como de pasada, miré la hora. Dije, oh shit, pasó 1 hora. Eso significa que me va a tomar 4 horas, ¿verdad? Me va a tomar 4 horas aproximadamente esto. Pero. Ay, mejor hasta aquí, está bien. Yo me siento mejor. Yo no hablé de eso, pero me siento mejor. Creo que todos lo notaron. También me siento mejor. Estoy más despierta porque pues, ya no tomo tanta medicación. Ya puedo hacer mis días. Aunque no hago nada, pero saben, he pasado de estar 2 horas despierta al día a poder estar desde por la mañana hasta la noche despierta y de verdad mi cabeza y mi mente y todo lo siente mucho el cambio, se siente muy bien. Así que me siento mejor. Tengo días que, bueno, al fin y al cabo, la verdad, mi estado mental era bastante lamentable y físico también. Creo que es el. No debería de decirlo riéndome, pero es que
Me pone un poco nerviosa hablar de esto, sabiendo que me está escuchando mucha gente, pero creo que es lo peor que he estado en mi vida, honestamente. Y por eso probablemente necesito pues tiempo, pero me siento mucho mejor. Y me estoy muy feliz de no tomar tanta medicación, porque eso es verdad, me sentía incluso, no sé si peor que cuando todavía no la había comenzado, no sé, no sé cómo explicarlo. Ha sido una etapa súper difícil de sentir como que no puedes controlar el cuerpo. No sé cómo explicarlo. De todas formas, no quiero hablar demasiado de eso porque tampoco quiero preocuparlos mucho. Solo pues decir lo que hay y ya está, pero no entran demasiado en detalle tampoco. Y me siento mejor, ¿eh? Yo creo que eso es lo único que importa y ya está. Ahora mismo me siento mejor. Y probablemente me tome un tiempo largo, pero yo creo que todo va mucho mejor y todo va a ir bien. Y eso. Por lo menos ahora me siento lo suficientemente bien para hacer cosas de el día a día. Aunque no hago nada, pero me despierto y disfruto del día en el sentido de que vivo. Vivo por el día como una persona humana. No hago muchas cosas, pero pues me siento como en sincronía con el resto de personas porque me voy a dormir a la misma hora, me despierto a la misma hora, ¿saben? Y pues eso se siente bien. Eso se siente bien. Estabas desganada. Literalmente quería morirme. Así es como lo describiría en pocas palabras. Pero poco a poco sí, ahora me siento mucho mejor. Hay días que no son buenos, pero en general siento que es una escalera hacia arriba. Aunque a veces el escalón se rompe, pero siempre es al final positivo, hacia allá, hacia el cielo. Así que estoy bien. Porque la verdad sé que a algunas personas le preocupa eso, así que pues la verdad ignoré ese tema completamente hasta ahora. Pero pues estoy mejor, bien, mejor. Y está bien. Ah, tuve, es verdad, tuve psicóloga por primera vez después de el último Space. Y la verdad, ella me gusta mucho. Ella me gusta mucho. Tal vez hable un poco de eso en el futuro. No lo sé. Tal vez es demasiado privado. Tal vez es demasiado. No sé. Bueno, dejémoslo así. Tal vez es demasiado. No, aquí venimos a divertirnos. Está bien estar triste a veces, pero vamos a centrarnos en lo positivo, en la conversación divertida a ser posible. Así que sí, ya que no dije nada y probablemente algunas personas esperaban escuchar de eso, pues ese es el update de salud. Aunque espera, yo dije algo al principio, o no, no me acuerdo. No, 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 yo no dije nada, no dije nada aún. No dije nada. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Qué bueno que retomaste tu rutina. Thank you. Me alegra. Thank you. Bueno, todavía no. No tengo así como una rutina. No hago nada. Solo existo. Y de vez en cuando trabajo un poquito. Pero pues, ya se siente mucho mejor.
El otro día salí, hice yoga en el aire libre y se sintió súper bien. Y eso lo retomé, entre muchas comillas. Hoy no lo hice, hoy 7, pero lo hice ayer. Mañana lo haré. O lo podría hacer, bueno, ahora no. Ahora no. Así que, bueno, mañana haré algo. Siempre me propongo eso, ¿saben? Digo, bueno, hagamos una cosa hoy. Y me suele salir más o menos. Así que lo celebro. Y, lo conseguí. De verdad, no saben cuánto. Ah, sí, lo que les dije es que madrugué una semana entera. Dormí bien, eso es lo que les conté, sí. De verdad, no se pueden imaginar cuánto celebré esos días. Estaba súper feliz diciendo, ¡tengo un horario! Luego no hacía nada, ¿saben? Pero ya me sentía la mejora. Cuando vives en el mismo tiempo. Así como, por ejemplo, porque mi mamá pues, se marcha en la mañana. Y pues, por ejemplo, pues estaba bonito desayunar con ella, ¿saben? Estaba bonito. Y dormir casi a la misma tiempo también estaba bonito. Y fue unos días muy bonitos. Porque antes era como yo me iba a dormir casi cuando se despertaba. Entonces era muy solitario. Eso era muy solitario. Al final es tampoco, al final es que tampoco hablas con nadie en todo el día, ¿saben? Porque te vas a dormir durante el día que las personas están activas y te despiertas por la noche cuando ellos están durmiendo, entonces no puedes hablar con nadie ni nada. Holy shit. Pero está bien. Bueno, solo eso. Y toqué. Bueno. Anyway, ahora sí yo voy a pasar. Estoy teniendo un déjà Estoy teniendo un déjà vu. Pero ahora sí me marcho, lo prometo. Ahora sí. Gracias por escucharme hoy, chicos. Nos vemos prontito. Con más novedades y con más cosas divertidas. Bueno, ahora estamos en Discord, así que ahí los veré un poco más. Hasta aquí ahora. Cuídense y tengan una linda noche. Y no sé. Ah, me quiero ir. No me quiero ir, señores. Ni siquiera sé cómo decir adiós. Bueno, adiós no, porque adiós será para siempre. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta la próxima. Como el vídeo de ese señor. Hasta la próxima. Bueno. Los veré pronto y de todas formas ya hablamos siempre en las redes, así que está bien. Cuídense y recuerden, estén pendientes porque pronto se viene algo. Pronto se viene algo. Ok, ahora me marcho, sí. ¡Mua! Chao, chao. Chao, chao. Cuídense, mañana tomen un desayuno rico. Si aún no tomaron la cena, tomen una cena rica. Y váyanse a dormir temprano, o lo más temprano que puedan. Y disfruten de una linda semana. Y un lindo día mañana y toda la semana y todo. Sorry, quiero grabar un ruido. Esperen. Voy a activar el modo sneaky. Quiero grabarles un ruido antes de ser.
Fue perfecto. Muchas gracias. Me encantó. ¿Se escuchó? Claro. Oh my God. Pues así todas las noches. Y ahora que hace calor es terrible. Nos peleamos mucho. Oh my God, lo hizo de nuevo. Nos peleamos mucho. No está su camita aquí. Porque nos acostumbramos a dormir juntas. Por el invierno y todo eso. Pero como está llegando la primavera, ahora comienza a hacer calor. Y me da mucho calor. Y tengo que traer su cama. Tengo que comenzar a traer su cama y hacer que se acostumbre a dormir en su cama. Porque no puedo. Tengo. Hace como 2, 3 días que hace mucho calor. De verdad. Incluso ahora hace un poquito. Y Dios, son los peores días de mucho tiempo. Así como que me despierto como 3 o 4 veces en toda la noche. De que necesito dormir un poquito por la mañana, ¿saben? Por eso también creo que se me estropeó un poquito el horario. Porque duermo tan mal con el calor y su patada canina. Dios mío, es que tiene patas de palo. Tiene patas de palo. De eso que haces así, estira una pata y se te clava así como aguja. Es ese tipo de perro. Y duele, realmente su patada. Realmente su patada duele. Te la clava así. Ah, bueno, ahora sí me voy. Pata de pollo, tiene pata de pollo, sí. Pata de pollo. Pata de. Así con la uña y todo. La uña loca. La uña loca larga, así de pollo también. Bueno, ahora sí me voy. Me marcho. No tengo ventilador porque siento que tampoco es ese punto. No es ese punto todavía. Pero es templado. Es templado. Es raro. Es templado, pero luego al rato hace frío. Así como que va a llover o así, de ese tipo de época. Y luego otra vez. Bueno, ya me voy. Que me marcho. Me marcho, gracias por todo. Thank you for everything. Goodbye. Chao. Que ya me voy, perdón, lo siento. No era mi intención. No era mi intención, pero me marcho. Es que salen los temas solos, no puedo evitarlo. Ah, sí, me marcho. Goodbye. Chao, chao. Kissy, kissy, mua, mua. Goodbye. Goodbye, sir. Goodbye, lady. Goodbye, everybody. Chao. Cuídense, los veo pronto. Los veo más pronto de lo que creen. Goodbye, everybody. Goodbye, my final message. Goodbye. No, así no era. ¿Cómo era? Goodbye. Goodbye, my. No, no. Change. Ya me acordé. Ya me acordé. Va a ser lo último que diga. Y va a ser lo último que diga y desaparezco así. Un final épico. Pero primero diré, los amo mucho chicos, gracias por venir, kissy kissy. Change the world, my final message. Goodbye.